Oigan amigos, del sustote que le dimos a Mayrian fue muy divertido. Jajajaja, qué relajo estuvimos haciendo anoche. Bueno, con esto de los espantos, ya no hay nadie con qué asustar. También hemos olvidado eso de la película de espantos, y las caricaturas. Pues te equivocas porque diseñamos algo para asustarte, lo vamos a mostrar en un próximo episodio. Bueno, no creo que esto sea un relajo, la historia natural de los espíritus chocarreros sean sonámbulos. Bueno, ya no habrá más monstruos aterradores, así que vamos a acompañar a Ami y Yumi al campamento Yuana Sushi. Claro que sí, eso sí será mucho mejor que el de los muertos que se levantaban de sus tumbas. Claro que sí, esperemos que no me vuelva a dar la garrotera. Bueno, creo que ya es hora de regresar al campamento Yuana Sushi a ver cómo nos fue en nuestra infancia. Buenas tardes, ¿cuánto tiempo sin verlas? Susan y sus amigos quieren acompañarlas al campamento Yuana Sushi. Susan, creo que ya nos reconocen, iremos de regreso al campamento Yuana Sushi después de varios años. Muy bien, creo que está en Tokio, Japón, cruzando el paso de la terracería, y creo que tendremos que ver cómo era desde muchos años. Bueno, nos vamos a Tokio a través de teletransportación hacia el campamento. Bueno, hay que irnos a este pinche campamento Yuana Sushi. Creo que Mayrian y Yumi se admiran muchísimo. Bueno, ya estamos de regreso al campamento Yuana Sushi. Buenos días, sean bienvenidos al campamento Yuana Sushi. Un lugar donde habitan fantasmas y unas criaturas extrañas. ¡Guau! Miren esa hermosura. Marty, vamos a besarla. Oigan, ¿qué creen que van a hacer, amigos? Bueno chicos, creo que vamos a estar bien, hay que adentrarnos a... Hola amiga, bienvenida al campamento Yuana Sushi, niña. Te estoy hablando. No puede contestarte porque ya le dio la garrotera. Hay que echarle una poca de agua. Bueno, estamos en este campamento abandonado lleno de criaturas extrañas y monstruos aterradores. Muy bien, Ami, creo que ustedes pueden pasar una noche conviviendo con nosotras. Abuelita, soy tu nieto. Bueno, creo que los monstruos suelen existir en la vida real, creo que esperemos que no. No hay que asustarnos, tendremos que controlar los espantos, nos quieren asustar. Bueno, ¿quieres pasar la noche si gustas? Yo nunca me miedo. Mayrian, creo que estamos rodeados de monstruos aterradores y fantasmas, me imagino que hay fantasmas. No digas esas cosas, no quiero que hayan fantasmas ni nada de monstruos. Yo quisiera no estar sola sin Susan ni a Marty. Bueno, yo nunca sabía que habría pinches monstruos aterradores como fantasmas, criaturas rojas y un espectro aullador. Nunca habrá monstruos extraños, solo hay que aguantarse del espectro aullador. Muy bien, niña, creo que te volvió a dar esta cosa. Se llama garrotera, no es cualquier cosa. Bueno, es garrotera, no te preocupes, nadie nos va a asustar. Bueno, creo que dijeron que hay un espectro suelto aunque no lo veamos. Ya es suficiente, jajaja. Aburrido. ¿Ea todo? Mírate, nena coñosa y boluda, un viejo horrible te convierte en espectro aullador. Cierto, nuestro relajo que hicimos anoche fue muchísimo mejor. Pues se equivocan porque ya no habrá monstruos aterradores con que espantar.